lo que hay que ver por la pantalla del 9. Y venga. Pensé que tú. Liga, yo te esperaba acá. No, tenés pollerita corta. Claro, hoy no puedo. No, se te ve la cachufla, ¿no? Ay, no, che, la casita, la casita. Mi hijo dice cachufla. Yo a mí se me pegó cachufla. La chica en casa dice cachufla. La pupu. La pupu. Bueno, tan hermoso. Gracias. Me gusta la campera, ¿eh? ¿Viste qué linda? Hace días que te decía. Mucho mejor que el blazer. Bueno, vamos a comenzar el programa. Tenemos un programa hoy acá, sentado en Disbanket. Sí, ¿quién? Prepárense porque va a hablar de todo el señor Gerardo Romano. ¡Bravo! Sentado aquí. Y otra cosa, una persona que rompió el silencio ayer especialmente para Hay Que Ver es Palito Ortega. ¿Vieron que Mirta contó que estuvieron distanciados? Se sorprendió con el saludo a Palito. Hoy Palito va a hablar de eso, va a contar qué pasó. ¿Por qué decidió hacer el mensaje? Exacto, también. Exacto, ¿por qué? ¿Y por qué se habían peleado, no? Todo eso. Lo agarramos a buen humor, se ve, ¿no? Paciente, sí, estaba río. Y además, hoy me mandaron una ¿carta captura. Documento? No. Nunca recibí carta documento, por suerte. Ah, yo mío. Sí. Gracias. O sea, estás virgen de carta documento. Sí, pero vos sos mala. Pero terrible. ¿Vos te acordás de la carta documento? Ah, sí, Carmen Barbieri. Y unos cuantos me dijeron por mal vestir. Me dijeron, ¿cómo me hice mal vestida? ¿Viste esa gente que dice mis abogados? Yo no tengo abogado. A mí ese día me llamaste en un juicio. Menos mal. O sea, ¿quién es pudir? No llames a la desgracia, José. Tenés uno en general, además. Pero aparte, si no. Mis abogados. ¿Qué son? La UBA. Mis contadores, para sumar 4 pesos loco no, que gano. Pero es el estudio de abogados, generalmente. Ah, por eso. Mis abogados. Hoy me mandan la rutina, porque a mí no me la mandan por WhatsApp como ustedes. Ahí viene un cadete que me la manda a casa. ¿Qué haces así? Claro, por paloma mensajera. Como el que trae la carta documento. Y me dicen, hablan de la. Viene Mariana Bray. Hoy en vivo, Mariana Bray. Mariana. ¡Qué linda está Mariana! Compañera. Y abajo, el epígrafe que decía, habla. Sí, es genial. ¿De quién? No, dice, genial. Mariana Bray, la nueva generación de periodistas. Sí. Bueno. ¿Para? ¿Qué queda para mí, no? Ah, pero está bien. Es chica, está bien. No es Lucho Avilés. Es joven. Está bien. No es Lucho Avilés. Es joven, tampoco. Claro. Dice, no. La nueva generación es maxileniana, que tiene 20 y pico. Millennials. Pero ella tiene 20 y pico. 30 tendrá, Mariana. 25 tiene. 30 y 15. 30. Es una peteca. Seguida está con nosotros mañana, Bray, hablando de absolutamente de todo con nosotros. Vino con el novio, ¿eh? Sí. Ay, para. Sí, para. ¿Fue se Pablo? Casa. No, ¿se casa o no se casa? Pablo, no. ¿Se puede enfocar a Pablo? Hay amor, ¿eh? No, no, pará, es como dice Caro. Después si lo muestra, se no, lo quieren que no robar. Lo muestre, que no lo muestre. Sí, no, que no lo muestre. Basta de hacer caridad con los hombres. Ay, te golpeé. Basta, no, porque haces caridad, no, ¿viste? Les no, vino, pero le preguntás, ¿por qué no viniste con Pablo? Vení, no sé cómo se va acá. Sí, tenés un número de mano, dame un de mano. Después de tenés, esto. Tenés. Acá hola, tengo, ahora mi vida tanto. ¿Cómo andás? ¿Bien? Hola, bien. Vení, saludá. Después. ¡Hola! ¡Ay, qué alta aquí, Dios mío! Ah, vos no estuviste la generación de ella. No estuve en la que la conozco, obvio. Esta es hija de otro matrimonio. Sí, yo soy de otro matrimonio. Nuestra única hija común es Marcela y Matilda. No, Matilda también. Ah, Guido Sábora. Sí, pero Guido de matrimonios distintos también. Vos estuviste con otro padre. Claro. Pero nosotros somos como la nueva administración de la pareja. La reconciliación. Claro, la segunda vuelta. Claro. ¿Y Pablo se fue? Se fue, lo eché. ¿Por qué? No. ¿Qué querés? Queríamos hablar. No, chico, que lo vi. No, bueno, debe estar por acá. Queríamos hablar de tus toques. Un montón. ¿Tenés para empezar? Decirle si quiere venir un ratito. Ahora le pregunto. Está por ahí. Está por ahí. Yo no lo quiero mostrar. Soy medio celosa. Yo tengo miedo que me lo roben. Está bien, respetado. Está bien. Que no lo muestres. Bueno, vamos a arrancar el programa, pero antes les cuento, ¿saben por qué todos elegimos los colchones Canon? ¿Vieron qué descansaditos que estamos todos? Porque descansamos en un Canon. Porque Canon nos garantiza un descanso profundo y renovador. No bailes que se va la pauta. Se va la pauta. Por eso Canon. Salgo a las bailarinas. Por eso Canon es nuestro colchón. El colchón de los argentinos, mirá. Bueno, y la verdad es que hoy nos levantábamos con la noticia de que Laurencio Adott había tenido un ACV.
La verdad es que además Laurencio es amigo personal de hace muchísimos años y muy querido por todos. Primero, ese que la hizo noticia... el vestido de mujer también de claro. casamiento. Sí, divino, es verdad. Claro. Divino ellos, los dos también, el novio también, divino. Tiago. El... No, Tiago es el socio. Tiago es el socio, empezó a correr la noticia y la verdad es que por un lado pudimos hablar con Anamá, que decía que estaba muy mal, después había muchas versiones. Fuimos a la clínica y por suerte encontramos a Damián Romero, que él sí es el novio de Laurencio, que es quien lo encuentra a Laurencio tirado en el baño, digamos, que había perdido la conciencia. Sí, al principio se preocuparon muchísimo porque obviamente no sabían qué podía pasar. Ahora uno hablando con los allegados a Laurencio están más tranquilos porque ya por lo menos se despertó, conoce a la gente, cosa que al principio no pasaba. Así que están todos un poco más tranquilos. Hablamos en exclusiva con Damián Romero, el novio, que no se lo conocía. Lo novio es actor. Es actor, en Estados actor, Unidos trabajó. En Estados Unidos, trabajó acá también en Buenos Aires, es actor. No lo conozco. Se lo tenía guardadísimo, Laurencio. ¿Eh? Y habló Damián Romero con nosotros en exclusiva en la puerta de Los Arcos, donde estaba internado, y nos dijo esto de Laurencio. A ver. Bueno, querés llevar tranquilidad, me decías. ¿Te preocupó un poco lo que se estaba hablando, lo que se estaba diciendo? Contanos un poco lo que vos quieras. Ok, bueno, esto pasó ayer a la 1:30 de la tarde. Lo encuentro en mi domicilio, en el domicilio en el cual vivimos, desvanecido. Y bueno, lo primero que hice fue tratar de hablarle y bueno, él... ¿Estaba acostado en el...? Sí, él estaba... sentado en el baño y bueno, llamé a la suite medical y bueno, tenía pérdida de conocimiento, pero ya pasó. No quiero como recordar toda esa imagen porque no es buena. Lo importante es que él está bien ahora, está fuera de peligro y se va a recuperar pronto. Eso es todo lo que tengo para decirles. No se está muriendo. La realidad es esta, tuvo un pico de presión muy alto, estaba muy estresado laboralmente. ¿Hizo algunos cambios también en su plantel, en su equipo? Digo, no sé si tiene que ver eso, por ahí cambiaron los asistentes, gente que trabajaba hace muchos años con él. Sí, esto suele pasar cuando vos tenés problemas con ciertas cosas, suelen pasar este tipo de cosas que... te puede agarrar un pico de presión, estás estresado, estás muy cargado, no descansás lo suficiente, entonces suelen pasar este tipo de cosas. Pero por suerte llegué yo y actué rápido. ¿Estaban en tu casa, digamos? Sí, sí, yo estaba llegando del gimnasio y él también había ido a entrenar a la mañana temprano y bueno, me encuentro con esta situación, así que vinimos rapidísimo para acá. Estamos todos tranquilos, por suerte. Tuvo un principio de ACV. Un principio de ACV. Por suerte está fuera de peligro, que es lo que más me importa. Ya recobró el conocimiento, ya sabe quién soy, ya sabe quién es él. Ya me contó qué fue lo que sucedió, que eso me lo voy a guardar para mí, porque no quiero estar especulando, pero quiero dejar más que nada en claro qué fue lo que pasó. ¿Tu relación con él, digamos, hace cuánto es? Y ya hace 11 años que estamos. 11 años. Así que, nada, eso fue todo. Bueno, nada, quiero dejar a toda la gente que él está bien y está fuera de peligro. Eso es lo más importante. Bueno, sí, lo que te contábamos recién. Hoy a la mañana el panorama era un poco más... más oscuro porque no sabía, no había despertado, todavía no sabía bien lo que tenían. Y el ACV... Sí, además creo que despertó y todavía no reconocía a la gente. Sí. Por eso estaban esperando a ver si en 72 horas lo tienen o no que operar, a ver si descomprimía el coágulo. Claro. Y ACV, como lo indica la sigla, que es un accidente cerebrovascular, es muy amplio. Es muy amplio. Podés morirte y a lo mejor no te queda ninguna secuela. A los 10 días no tenés nada. Claro. O sea, como Carlín. O Carlín, que lamentablemente... Sobrevivió, pero quedó. Por eso es muy amplio lo que le puede pasar. Por eso estamos atentos. Pero según nos contaba recién Damián, el novio, aparentemente está todo bien y puede llegar a la normalidad. Qué bueno. Yo me enteré de alegría. Al ser un ACV hemorrágico, lo que me explicaban los médicos es que tiene que ver con un cuadro de hipertensión.
de hipertensión, que según estuvimos hablando, él es hipertenso, tiene 51 años y eso después de los 50, me explicaban diferentes médicos, es una tendencia. La hipertensión que puede llegar a generar con otras cuestiones que ya seguirán sabiendo, este tipo de resultados. Porque al principio estábamos todos muy, muy inquietos porque una de las versiones decía que no podía mover parte del cuerpo. Sí. ¿Te acordás? Sí, bien otro que estaba grave. Al principio no reconocía. Después hablaron de que estaba estable, pero al principio las noticias eran poco duras. Acaba de hablar con alguien del círculo muy íntimo, hace menos de 5 minutos, que estuvo en la clínica y que me dice que ya está estable, que está fuera de peligro, que obviamente va a seguir internado por una cuestión de ver cómo va evolucionando, pero sí es cierto, porque tengo un amigo que lo visitó en la madrugada. Yo me enteré esto alrededor de la 1 de la mañana cuando me escriben y me cuenta, la verdad es que yo lo quiero, lo adoro a Lauren. Y mi amigo que fue a visitarlo me dijo que realmente era preocupante la situación y el verlo. Ah. Estaba acompañado del hermano, sí, su hermano, Laurencio, y me dijo que no reconocía a nadie y que tenía la mitad de su cuerpo paralizado. Vamos a hacer algo, perdón chicos, vamos a ir porque está Tiago que nos cuente todo. Tiago es socio de Laurencio, muchos lo verán cada vez que hacemos una foto por ahí, cuando te visten para los Martín Fierro, estás con Laurencio y Tiago. A mí son mis compañeros de Martín Fierro hace muchos años. Tiago es la pareja de Joel Ledesma, que bailan bailando. El año pasado tuvieron un despelote con la chica de la Pornis. Y bueno, con Melina Lescano, eso gracias, ¿no? Con Melina Lescano. Tengo tantos nombres, viste, que tenés. Ay, bueno, no podés con todos. No puedo con todos. Y entonces lo conocemos también porque estuvo en varios programas. Ahí lo tenemos a Tiago, que es un fenómeno. Alejandro, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Ale. Buenas tardes, José María. Buenas tardes, Denise. Un saludo a todo el equipo. Así es, gentilmente nos recibió Tiago, que también, por cierto, quiere aclarar algunas cosas, porque recién me decía, hay muchas cosas que se están diciendo que no son ciertas, así que los dejo con ustedes. Tiago, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Denise? Hola, Tiago, lindo. ¿Cómo estás, Denise? ¿Todo bien? Bien. ¿Vos cómo estás, Tiago? ¿Cómo fue? Contanos. Estamos ahí. Igual dijeron que Laurencio no conocía a nadie. No, no es verdad. Ayer a las 4 de la tarde hablé con él, hablamos de las novias, hablamos de todo el trabajo que tenemos. ¿Ayer mismo, después de la CB? Muy bien. ¿Sí? Ah, porque nosotros tenemos información. Charlamos un montón. Tenemos información que en algún momento, al principio, no reconocía a nadie. Vos lo desmentís totalmente. En ningún momento perdió, digamos, la realidad del espacio y tiempo. No, nunca, nunca. Bueno, mejor. Bueno. Nunca, a las 4 de la tarde, cuando pudimos entrar en la habitación, hablé con él normal. Primero estaba dormido, estaba sedado. Tiago, y después que despertó, hablamos tranquilo. Perfecto. Tiago, ¿y qué es lo que dicen los médicos? También otra cosa que asustaba un poco era esto de pensar que había parte del cuerpo que no podía mover. ¿Qué dicen? ¿Cómo va a ser la recuperación? Igual dicen normal, porque cuando el coágulo está en el cerebro, con el tiempo, el cerebro absorbe el sangre. Ajá. Y él se mueve normal. Igual él mueve normal. De un lado mueve menos, un poco menos del lado derecho. Okay. Ah, le cuesta un poquito más. Claro, pero el médico dice que con 3-4 días hay que esperar la evolución. Claro. Tiago, te saluda Barbie Simmons. ¿Cómo estás? En el pasado, Laurencio, ¿había tenido algún tipo de episodio o algún antecedente con el tema, bueno, de ser hipertenso? Sí, él tenía un poco de hipertensión y no tomaba las pastillas. Ah, ok. Ahí en punto. Claro, bueno, sí. Ahora sabes cómo va a empezar a tomar estos gustos. Tiago, Maxi te saluda. Claro. Quería preguntarte específicamente, te escuché hoy a la mañana decir que él llevaba una vida normal. Si llevaba una vida normal, ¿vos a qué le atribuís este episodio? A todo un poco. La hipertensión es el principal. Claro, sí. No tomaba las pastillas. Pero estaba... El estrés... Claro. Sí. Estaba estresado, ¿no? Sí, mucho. Y es una época de estrés, época, ¿no? La época... Claro. Sí, en la época que tenemos más novias, más fiestas, con mucho trabajo. Pero muchos disgustos, ¿no? En lo laboral, en la oficina, en el atelier con algunos empleados de confianza de toda la vida, y eso me imagino que habrá generado disgustos en Laurencio. No es disgusto, Laurencio es una persona muy sensible. Claro, sí, obviamente. Y las chicas trabajaron con nosotros hace 20 años, que están las empleadas, una 20, otra 12, y todo ese cambio... Lo dejó él muy triste, ¿viste? No pasó nada.
Ahora eso vemos hacer un cambio en la tienda, poner otra chica más joven, con otros proyectos nuevos, ¿entendés? No, no. Hablar que la orilla estaba fundido, que las chicas son malas, y no es verdad. La orilla trabaja desde la moda porque quiere, porque le gusta. Que él tiene otras entradas mucho mejores do que lo de la moda, ¿entendés? Claro. Yo hablo muchas cosas que la verdad no es verdad. Tiago, ¿qué tal? Matilda, hoy me dejaste un mensaje que me diste mucha tranquilidad porque me dijiste que pudiste hablar con él. Te quería preguntar... Bueno, un poco él también se cuida, estaba haciendo gimnasia, está comiendo súper bien, o sea, es una persona que se cuida muchísimo además. Y sí, hago gimnasia 3 veces a la semana, come sano, estaba feliz con gimnasia, adelgazó un montón. Claro. Sí, es verdad. Estoy contento. Y escúchame, ¿cómo sigue ahora entonces? ¿Cuáles son los pasos a seguir en cuanto a su recuperación? ¿Le van a dar el alta pronto? ¿Hay que hacerle más estudios? ¿Qué nos puedes contar de eso? Ahora él tiene que dar 72 horas de reposo para ver cómo sigue el ACV. Si él tiene otro seguido o no. Después de 72 horas, ahí hay que ver el tratamiento que le va a tener, lo que él va a tomar. El tipo de pastilla, ¿viste? Es todo un tratamiento que va a tener que hacer después y para el resto de la vida. Tiago, se hablaba de una operación también. Decían que había que esperar 72 horas a ver si había que operarlo. ¿Es cierto esto? No es cierto o está mal. Es porque cuando una persona tiene una ACV, hay que ver cómo desenvuelve el tumor. Si va solo, obvio. No necesitas. Tiago. Lorenzo, si fue solo, no... Nunca cogitaron de hacer una. ¿Y le puede llegar a quedar alguna secuela teniendo en cuenta que fue con un sangrado, un derrame? ¿Cómo era? Sí, con sangrado. Claro. ¿Le puede quedar alguna secuela o algo o no? El médico dijo que no. Que no, buenísimo. Que tiene un poco de poco. Ojalá. Ahora, sí, ahora él va a tener que hacer un poco de fisioterapia. Claro. La mano, rehabilitación. Claro, rehabilitación, porque los brazos son más difíciles. Las piernas están perfectas, no tienen nada, se mueve igual. Ok. Perfecto. La verdad, Tiago, nos traes tranquilidad. Estábamos realmente preocupados, lo queremos mucho, tanto como a Laurencio. Son dos personas realmente muy generosas, muy queridos en el medio, muy queridos por el público. Y estábamos preocupados por todo lo que hablábamos recién, que al principio no conocía a nadie, que vos lo estás desmintiendo. Así que, bueno, mandale un beso enorme a Laurencio. Muchas gracias por este móvil y por darnos tranquilidad. Y estamos seguros que va a salir todo bien. Besos, mandale besos, Tiago, y para vos. Yo lo mando. Muchas gracias. Gracias, Tiago. Te queremos. Gracias, Alejandro. Gracias. Un aplauso para ustedes. Fuerza para Laura. Gracias. Muchas gracias. Pero viste cómo hay que preguntar, uno tiene que ir a la fuente siempre, porque... nosotros hablamos con Anamá también, que Anamá Ferreira es muy amigo, muy amiga de Laurencio. Se quedó toda la noche y estaba preocupada en el mensaje. Estaba muy asustada por esto que dicen que había que esperar. Por ahí los médicos dicen, hay que esperar 72 horas a ver si hay que operar, a ver si hay que... Y Anamá estaba muy preocupada, muy sensible, la verdad es que preocupada. Se la escuchaba. No, y uno empieza preocupada. También a googlear y empieza, ay, yo tengo un amigo que me agarró a CB y no camino más, o tengo uno que hace CB y no... ¿Viste? Te empiezas a contar un montón de cosas y cada caso... Todos los casos son diferentes. Distinto, y más con una CB, porque es muy amplio el espectro. Y más teniendo en cuenta que es una CB hemorrágico, que es lo que a mí los médicos hoy me decían, no lo compares con una CB tradicional isquémico, porque es otra patología. Y teniendo en cuenta que es hipertenso, ¿no? También, le puede dar este ACV. Bueno, vamos a cambiar el tema, le mandamos un beso obviamente a Laurencio y a toda su familia. Ay, sí, lo queremos mucho a Lauren, que se ponga bien. Y vamos a presentar a la nueva generación de periodistas. Obvio que la nueva generación. ¿Vos qué te pensás? ¿Que tenés 14? Por eso no somos la nueva generación. Ah, no, ella es la nueva generación. Hay de 20, sí, ella se trabaja de la época. No trabajó con Lucho de Pedro. Por década, los 40, los 30, en Canal 13, ¿hace cuánto trabaja? Como 20 años que trabaja en Canal 13. Era de María Laura. Era productora de Causa Común, de María Santillán. ¿En serio? Bueno, pero... No, cuando María Santillán no tenían hijos, mirá. ¿Y qué tenía? ¿14 años? Tenía 14 años. Esta tiene como 50. ¡No! ¡No! Yo no había nacido en Causa Común, ¿eh? Señores, es amiga de la casa. El aplauso para recibir a Mariana Abreu. ¡Cuánta maldad! ¡Cuánta maldad! Y la nueva generación del periodista. Bienvenida, la nueva generación. Bueno, a todos ya los vimos, ya no nos vamos a dar besos. No. Está bien que ellos sean la nueva generación, así no le damos paso a los nuevos. Es la nueva generación.
generación exitosa de periodistas, como que se ha instalado. Está muy bien, está muy bien. ¿Cuántos años de periodista? Qué raro hacer una nota a Mariana Bray, chicos. Es muy raro. Esto es rarísimo, esto es rarísimo. Me siento importante, olvidate. Después todas las porquerías que acaba de decir de ella, decís sos importante. ¿Qué porquería dije? Bueno, esta nueva generación. Yo dije esta, ¿qué hizo? La nueva generación es Maximiliano, que tiene 22 años. A la invitada. Yo estoy ahí, estoy ahí. Más o menos. Yo estoy ahí de los 20. Sí, vos estás ahí. Estoy ahí, estoy ahí. ¿Cuántos años de trabajo ya? 20. 20, mucho tiempo laburando. Un poquito más. Pero no quiero de la tapa. No, 20. En realidad empecé a los 18, así que sí, ya llevo. Así que ya te sacamos ya la llevo 22. Ya llevo 20. Porque 18, empecé muy jovencita. 22, sacamos la cuenta. Rápido, matemática pura. Empecé muy jovencita con María Laura Santillán. Salí del colegio, empecé a estudiar periodismo, locución. Era como una chica que muy, muy estudiosa. O sea, me gustaba estudiar un poquito de todo. No tenía muy bien claro. Sabía que me gustaban los medios, pero bueno, empecé a estudiar un poco de todo y ahí me llaman en realidad para participar de La Tribuna. En aquella época había programas, tenía Tribuna y vos participabas, si eras periodista o estabas estudiando, lo que fuere, y nunca llegué a participar de La Tribuna. Me presenté 3 veces por diferentes motivos. No dio ni para La Tribuna. La primera, ¿no? Es un buen título, no dio ni para La Tribuna. La primera llegué tarde, me dijeron, no, mi amor, el programa ya empezó, quédate afuera, viste, para variar, empecé tarde. Claro, de Quilmes me venía. No me llaman más. Guido Záfora empezó también en La Tribuna de la tarde. Sí. También claro. Claro, más o menos. Empezamos parecido, Guido. Sí, sí. Y ¿qué después volví a ir? También en Sábado Show también compramos Tribuna en algún momento. Tenés razón. Bueno, esa era la época de los talk shows. Viste que después fue la época. Claro. Las modas van cambiando, la tele también. Los realities. Pero esa fue la época boom del talk show. Ahora estamos en la moda de los paneles. Somos todos panelistas. Todos paneles. Y bueno, y así fue que nunca llegué a participar por diferentes motivos. Y bueno, una vez me llamaron y me dijeron, están buscando una telefonista. Oh. Atendí el teléfono 3 meses. No, tres veces. Escúchame, no existía. Le quiero decir a la gente joven, las nuevas generaciones que nos están mirando, las verdaderas nuevas generaciones. Claro. En aquella época que no existían las redes sociales, ni el internet. Ni no existía internet, chicos. Vos claro, ya no. Y te conectaban los cables así. Claro, era bueno. Yo me levantaba y decía, hola, sí, causa común. Y la gente te contaba el testimonio. Y yo te ría. Escribía todo el testimonio de la persona, diferentes cuestiones por las cuales llamaba. En esa época eran real los llamados, ¿o no? Sí, te juro que en casa común. ¿Pero qué quiso decir con esa época? Claro, bueno, ahora que los trolls los inventaron después. No, porque también se decía que había mucha cosa trucha en esos programas. Claro, te juro que mientras, por lo menos en la etapa que me tocó a mí. En los 3 meses que estuviste vos. ¿Qué fue lo más raro que te tocó? ¿Te acordás de algún caso que dijiste, uy, ¿qué le está pasando a esta persona? Dentro de ese programa, sí. Nosotros en una época, yo por lo menos me acuerdo de haber tenido que entrar a un barrio, muy, 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 muy humilde, de una zona del conurbano, no me acuerdo ahora la zona, para buscar a una mujer que había sido golpeada por el marido. Upa. Que ella quería venir al programa a contar su testimonio, pero claro, le resultaba muy difícil poder hacerlo, me había dejado un mensaje. En ese momento también existía el Viper, claro, un mensajito. Y bueno, y así fue, y la fuimos a buscar a su casa sacar, y la pudimos lograr en digamos. ¿Estaba el marido o no? No estaba el marido. Gracias. Pero bueno, eran en esos momentos, viste, donde la mujer quería hablar, pero no encontraba la manera de poder hacerlo, ni de que fuera un remis a buscarla, porque no podía, digamos, estaba prácticamente presa en su casa. Bueno, pero también te gusta la beta artística del lado de la actuación. Has incursionado un poquito por la actuación. Yo soy actriz también. Sos actriz, eso. Ella coquetea con No, la vedette no me dio el cuerpo, pero si no hubiese probado ¿cómo también. ¿Cómo no te dio el cuerpo? No, si debes lo más. La vedette, chicos. Si ya lo hemos felicitado a tu novio. Tenés que ser, ¿cómo se llama? Sol Pérez. La mía de bar. Si vos podés ser Sol Pérez perfectamente. Para ser vedette. No, sí. No me dio nunca. No, bueno, porque no quisiste. No quisiste, pero te daba. Nadie me descubrió. No. Ah, bueno. ¿Dónde quedó la actriz? ¿Qué está ahí? Como guarda, a mí me gusta mucho hacer televisión, ese es el tema. Me gusta mucho, mucho hacer televisión. El teatro es como, sobre todo digo, cuando hablamos de la actriz, me gusta mucho la actriz del teatro. Nunca me vi muy interesada en hacer Sí, de hecho, en su momento también, cuando termina Causa Común, en el medio, cuando no estaba muy definida, en qué quería hacer, si realmente actriz o dedicarme a los medios de comunicación, digamos, como comunicadora, participé de Campeones.
Pero ese matilatro que está quemado. Ay, no, ya lo buscaba. Creo que está quemado. No, participó de campeones. Con Nico Escarpino. Mis escenas eran con Nico Escarpino. ¿Te chapaste a Escarpino? Creo que sí, ¿sabes que no me acuerdo? Creo que sí. Que sí, que me lo chapé. ¿Cómo te chapaste a uno y no te acordás? Yo me acuerdo cada uno que me tocó chapar. Pasaron tantas cosas, pero yo creo que era una escena así medio de una de las que me tocó con Nico, que era así como medio romántico, y me lo terminé. Qué bien, mirá que bien. Pero lo vamos a encontrar. Producción, ¿por qué no encontramos lo de campeones? Gaby, ¿qué pasó que no encontramos lo de campeones? Muy viejo, Sema. Lo debo tener guardado. ¿Qué está en Palenque, no? Está quemado, está quemado. No quiere ver tu novio, por eso. Después hice cosas en teatro, Muscari, me llevó al teatro. ¿Hiciste? Hice Facebook, hice dos versiones de Facebook. Era Facebook Stars, eran con diferentes, digamos, personas de la tele o mediáticos o conocidos. Estudió con Tolcachir. Y estudié muchos años. Marcela sabe toda mi carrera. Como mi mujer está estudiando. Está estudiando con todos. Sí, el segundo año. Para mí es el mejor. Para mí es el mejor. ¿Vos sabés que compramos un formato en Suiza? Ajá. O Suecia, ya no me acuerdo si era Suecia o Suiza. Suecia. De Estocolmo, voy a poner Estocolmo. Un formato que no se usó nunca en la televisión argentina, que se llama el ping-pong. Ah, Yo te voy a dar nombres. Esto explícaselo por si no lo ves. Eso es muy... No sí. Te vamos a tirar nombres con fotos y vos tenés que decir lo primero que se tenga a la cabeza de esa persona. Qué peligro, sí. ¿Eh? A ver, primera foto, señor director. A ver. Yanina Latorre. ¿Una palabra o no, puede ser? Vale, me puedo playar. Dos, puedo decir dos. No, lo ampliamos el formato. Lo vamos a ampliar. La versión extendida. Si una palabra, digo, loquita. Loquita. La loquita. Es como la loquita. Loquita bien. Sí, loquita bien. Yo, a mí, Yanina me sorprendió porque yo pensé que me iba a llevar muy mal cuando, digamos, a la hora de trabajar. Sí, pensé que se me iba a complicar más. Y la verdad que es una, por lo menos conmigo, es muy buena compañera. Y después no soy amiga, no tengo mucho para hablar de ella como persona, porque la verdad que no tengo mucha amistad con ella, tengo la mejor relación en el aire y me llevo bien, que me parece para mí lo más importante. La que sigue, Nancy Pasos. No la conozco. Conozco lo que dicen de ella, la traté muy pocas veces el año pasado. ¿Qué dicen de ella? Todo malo, y ¿no? Hablan mal de ella, sí. Pero trabajaste. No la quieren en ese trabajar. Programa. Sí, pero no compartí. Fui. Yo iba el año pasado. En general, muchas de las veces que fui al AME el año pasado, mientras yo estaba en este show, claro. Iba algunos días en la semana, digamos, formaba parte del programa y muchas veces la fui a reemplazar a ella porque se iba de vacaciones o por lo que fuere. Por lo tanto, no es que compartí tanto. ¿No hablaban bien? No, de hecho, públicamente muchas de ellas tampoco lo hacen. No, ha dejado buenos recuerdos. No tuvimos tiempo ni de pelearnos con ella. Y yo tampoco. Como 10 minutos estuvo con nosotros. Claro, y yo mucho tampoco. No tengo ni un mal recuerdo, nada. Ni un recuerdo. Pasó como un cometa. Pasó. Te mandamos un mes, yo no tengo nada contra ella. Por eso digo, la verdad es que no la conozco como para decir, a mí no me ha hecho nada. A veces cuando el río suena tanto decís, bueno, algo debe tener, igual, ¿viste? Tus algo... compañeras tampoco son bebés de pecho, digamos que entre ellas se ve. Claro, no es que está Gandhi y Nancy Paso, vos decís, seguro la culpa de Nancy. Pero como sabés qué pasa, una cosa es cuando las cosas quedan al aire. Nosotros también, yo a veces con Yanina tengo, hay días que tengo encuentros bastante picantes, o con Neki o con Andrea. Digo, no, con Neki. Con Neki no podés. ¿Quién se pelea con Neki? Neki últimamente está filosa. ¿En serio? Neki está. Eso lo queremos. Neki. Se está desatando. Pero como profesional, ¿te gusta? ¿Nancy? Sí. No. Upa. ¿No la viste haciendo de... Rizos de oro. No, fui al teatro. No, digamos, no es alguien que me represente a mí como profesional. Si quisiera hacer una carrera como él, no. ¿Y cómo qué quisiera hacer? ¡Oh, qué difícil! Yo me destaco por eso, para hacer preguntas muy por difíciles. Por eso me contrataron acá. Claro. Como quien quisiera ser. Claro. No, es muy difícil. ¿Querés pensarlo? Si mañana, en el próximo bloque te lo digo. Mandanos un beeper. No sé si tengo, para mí un referente profesional, de verdad, ha sido María Laura Santillán. En mis primeros años... Mira. Sí, si yo te digo, viste, no es que quiero ser como María Laura, no es que sé si voy a terminar conduciendo un noticiero, tampoco es que estoy haciendo una carrera para terminar, digamos, claro. Tal vez sí, hoy por hoy, viste, pero que la admirás está todo tan amplio. Pero yo a María Laura sí, porque yo crecí, era muy chiquita y yo, digamos, aprendí cómo se hacía televisión mirándola a ella, básicamente. Claro. Más allá de lo que aprendí como productora, editando, qué sé yo, haciendo notas en la calle. Claro. Pero si vos, digamos, si yo tengo que tomar a alguien como referente, digo, y la verdad que yo era muy chica y crecí viéndola a ella. ¿Pero harías noticiero? ¿Seguimos? ¿Harías noticiero? ¿Si te ofrecen? Sí, no en este momento, pero quizás más adelante sí. Seguimos con el ping-pong. Ángel.
Hablando de referentes. Ángel. Sí, yo me debé muchos años. Y 10 años. ¿Juntas trabajando? Un montón. Wow. Sí, 10 casi años. No, hay un programa que desde el cable marcaba agenda. Sí. Mucha agenda marcada. Sí. Lo hace ahora desde LAM, pero bueno, LAM tiene más fuerza porque va a el rey, tiene aire. Pero de BDB marcar agenda era difícil, ¿eh? Lo han hecho mucho tiempo. Y eso, la verdad, es que más allá de que funcionábamos como equipo, es un gran mérito de él. Sí, porque labura es mucho el él. Que se ha puesto realmente en su momento el programa al hombro y entre todos hacíamos equipo. ¿Cómo él hace con LAM? Sí, porque él es como ejecutivo, no es solo el conductor. La gente viste, no es que va, se para ahí y hace el programa, que está muy bien, pero además está al frente de, la digamos, de todo, de las ideas, de lo que hay que generar y demás. Ángel, para mí, es un gran compañero. Es un referente en lo que hago hoy. Digamos, yo también lo miro mucho y lo observo mucho. Y es un amigo, lo quiero un montón. Jorge Rial. No he tenido el gusto de conocerlo en profundidad. Trabajé muy poco tiempo en Intrusos. ¿Ah, sí? ¿Hiciste Intrusos? Hice Intrusos en la noche. En el año 2004, creo, ya no me acuerdo. Sí, en el año 2004 fue. Ahí me llamaron, pero la verdad es que como yo hacía notas, mucho no. ¿Y te gusta como periodista? ¿Qué impresión te da? Sí, bueno, no todo lo que hace me gusta. No, quiero ser prudente con las palabras porque tampoco tengo ganas de tener un problema. Pero ahora está Moria y él se tomó una licencia. Pero la verdad es que no todo lo que hace él me gusta. No todo. Viviana Canosa. Ah, está fuerte el ping-pong, chicos, ¿eh? Sí, Viviana. Ah, está fuerte el ping-pong. Bueno, y los silencios que meten en la tarde. Porque pienso antes de hablar. Viviana Canosa, bueno. Me llevé muy mal con ella mucho tiempo. Me parece que no es sincera. Yo no me llevo bien con la gente que no le veo cierta honestidad. Upa. En ella yo no lo veo, no la conozco tanto tampoco, pues más que de los medios. Me había llamado para trabajar en su programa en un momento en Canal 9. Luego eso no se concretó y con el tiempo me ninguneó. Yo creo que en qué momento se le hizo agua en la cabeza, como para no acordarse que conmigo tuvo una reunión donde me convocó para ser panelista. Bueno, no era panelista, perdón, era cronista de su programa. Pero después no se concretó eso, no por nada en particular, no se dio, no me acuerdo si a mí me surgió otra cosa, o no recuerdo bien, no se concretó. ¿Y de dónde viene la pica? ¿Empezó a decirte cosas feas? No, pasó el tiempo y cuando yo empiezo a trabajar con Ángel, que Ángel se va del canal, de este mismo canal, en realidad lo habían echado, y yo estaba trabajando con Ángel, no sé si ahí por una añadidura de que como nosotros trabajábamos, Andrea y yo también, ¿no? Pero trabajábamos con Ángel, nos empezó como a ningunear, a destratar, ¿viste? Esas cosas que cuando vos sos profesional, tal vez un poquito ya consagrada y estás... Sí, ¿no? Fue todo el lío de... Ahora me estoy acordando, en un móvil que salió ella con el pie enyesado porque se había caído acá en el canal, exacto, ¿se acuerdan? Sí. Y no quería hablar con ustedes. Sí, habló nada más que con Ángel, incluso vos le hiciste una pregunta y no quiso contestarla. Exacto. Ahora me estoy acordando. Me dijo, y la otra, como si no se acordara mi nombre. Y la otra, cierto. Igual ya venía un poquito de antes, pero ese día se vio públicamente el trato de ella para con nosotras. Ah, está bien. ¿Hay otra más? Flor Peña. Flor, ay, Flor, qué momento. Viví con Flor, le dije que tenía... Bueno, ¿se acuerdan, no? Lo que le dije. Ah, me peleaste. Ah, te se peleó al aire. Gaby, esos datos se acuerda. Por eso lo pone. No, estuve peleada con Flor. Esto lo voy a explicar bien. Porque el público se renueva. Paula, algo de la cola, voy a contar bien cómo fue la situación. Ella estaba en un móvil porque iba a bailar para Showmatch esa temporada. Yo creí que era livianita, Flor Peña. Estaba en el móvil, nosotras, y yo estaba haciendo BDB. Ángel había ido a cubrir, a hacer toda la cobertura. Resulta que primero venía Andrea Rincón y estábamos hablando de las cirugías, de lo que se había hecho, no sé qué, y a mí se me ocurre hacer un chiste. Esos chistes, viste, que bueno. Sí, igual se lo sostuve el chiste, lo sostuve. El aire tiene eso. Y dije, bueno, no te preocupes, le dije algo así a Andrea Rincón, que lo que vos te pusiste en la cola, pues había inyectado cola, Flor Peña se lo puso en la cara. Como que diciendo que tenía la cara tremenda. Una amiga, ¿eh? Bueno, pero fue de heavy. Tremenda. Probé, le mando un beso a Flor Peña, que hoy está todo bien, pasó el tiempo y nos amigamos en un Martín Fierro. Sí, al aire, se calentó. Además, pudieron hablar después es para amigarse. Pero pará, porque estoy olvidando un detalle fundamental. No es que Flor Peña escuchó esto estando en la casa. Flor Peña estaba al lado de Andrea Rincón con la cucaracha y era la próxima que venía, ¿entendés? La puntería. Entonces... Claro.
Yo claro, no, Mirta, vos estabas. Esa. Claro, vos trabajabas claro. en MDB. Mirta, claro. trabajabas en MDB, claro. No, no. ¿Se levantó el móvil y se fue o no? No, me dijo de todo. Ah. Empezamos, no, bueno, yo le dije, bueno, es no, para frontal, Florencia. Le pedí disculpas automáticamente, no las pudo ver las disculpas, le llevó un tiempo. Pero claro, bueno, pero. Bueno, disculpame. El tiempo las aceptó. Fue un chiste, le di una mina como del humor, como vos, que no puede entender un chiste. Bueno, nada, después pasó el tiempo. Igual no era muy gracioso el chiste. No, me causó bueno. Es ofensivo, pero gracioso. Es re ofensivo, pero es gracioso. Bueno, chico, una cosa, yo no le vi como el drama. Sí. Estamos hablando bueno. de hace 5 años, 6 años. De esto. Sí, 6 años, 2012. Cuando Flor, claro. 2012. Años, en 6 años cambió radicalmente sí, todo el tema del humor. ¿Eh? En 6 años. Sí, empezó ese día el cambio. Por ese, claro. ese día. Empezó con sí. Paula Chávez. Oh. Ay, la amo. Una amiga divina. Paulita, muy buena compañera, muy generosa. Ha sido conmigo muy, muy... Sí, muy buena, muy te buena compañera. Cómo la foto, que te me enseñaba para, todo. Para creo Instagram. Que también hace poquito estuvimos charlando. Ella también es muy agradecida y eso se valora mucho en una persona. Muy agradecida, siempre me dice, ¿no? Lo que la hemos ayudado también a ella cuando arrancó. Todos sí, nosotros claro. como equipo, ¿no? No, sí. no en particular por mí, pero en general. Y es una gran amiga. Hablamos de todo, imagínate, maternidad, lactancia. Entonces, no, tenemos muchos temas en común sí, con Paula. Sí. Claro. Inyecciones en la cara, eso no, no. No, 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 pero en cualquier momento arrancamos, te digo. No. Bueno, ¿una más? ¿Hay más? Ah, tenemos para ese lado, está bien, está bueno. Para que no mire, para que para no mire allá, ella, justamente. Para allá, para allá. Claro. Marcela Coronel. Marcela Coronel. Dice, me estás jodiendo, dice Marcela. Imagínate si te hablo mal de Marcela Correa acá. No, no te saluda más. Como Nacha Guevara. No, a Marcela también. Bien, voy a decir la verdad. Cuando entré a trabajar en este set show, entré con un poquito de miedo. Porque dije, sí. me va a tomar como un examen. ¿Viste? Marcela sí, sí. te da como una cosa de respeto. Vos decís, no sé cómo me voy a llevar. Pero pará, puedo hacer una... Yo ay, tenía sensación un amor. También. No, yo es... dije, ah, ¿viste? ¿Te pasó? Cuando a mí me dicen, va a trabajar con ustedes, nosotros veníamos haciendo este show donde sí. teníamos el toro mecánico. ¡Joda, sí! ¡Quilombo, quilombo! ¡Ay, nada! Anita Martínez sí. y Campi la claro. cambiamos por con Marcela. Con Álvaro Navia, nada. Y de pronto me dice Gaby, va a trabajar Marcela con él. Claro. Le digo, no, pero no va a cagar a pedo todo el día. Digo, no, no estamos jodiendo. Es una persona seria, es una persona que aparte nada inteligente. Nosotros somos medio tontos. Y dijimos, y es, bueno, hago el paréntesis porque nos pasó lo sí, mismo. Y después sí. te das cuenta que no. Si el ping-pong no, es al invitado. Sí, no, pero no, no, sí que no, pero para coincidimos, ella sola. Coincidimos en la respuesta. Eso, que nos claro, pasó eso, que genera eso. Gracias. No, y me pasó eso y dije, no, yo digo, no, me va a tomar el tipo examen, ¿viste? Yo digo, no sé si pensé que no me iba a llevar del todo bien, ¿viste? Un poco como lo que contaba de Janina, si bien son distintas, están en las antípodas total, sí. lo aclaro por la duda, pero con Marcela me hice muy amiga, me hice muy amiga, sí. Les metí la tapa a todos. ¿Cómo? Les metí la tapa a todos. ¡La tapa a todos! ¡La tapa a todos! ¡Un mes! ¡Un mes! ¡A todos los prejuiciosos! ¡A todos los prejuiciosos! ¡Te queremos! ¡Puro prejuicioso! No, y aparte compartíamos camarín, así que hemos llorado juntas. ¡Ah! Marcela, si me habrá visto llorar. El año pasado con los cheques que venían de vuelta. Como ¡ay, Marcela! El año pasado. Bueno. Imagínense que tenemos una pared de casa está empapelada con los cheques que venían de vuelta. No. Imagínate lo que era de esos camarines. No, ¿te pagaron? No, 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 a mí sí, no. Nosotros y el WhatsApp. El WhatsApp. Nos amábamos como en la depresión, ¿viste? Ese grupo depresivo. Claro, no, porque no, claro. No, aparte, puedo contar una nota genial. Venían pagando los ponchazos, ¿no? Estaba dando idea el año pasado. Podíamos. Y de repente recibimos el cheque a todos que habían pagado, menos a ella. No. ¡Tremendo! Era tremendo. Pobre dice, ¿por qué no me pagaron? Lo llama el tipo de cosas. ¿Por qué? Todos recibieron los cheques menos yo. Era justo a la que no le tenía que pasar. No, ¿viste? Justo, no, pero no. Aparte había dos temas en el chat. Solo dos temas. ¿Cómo estaba la 9 de julio para llegar al canal? Sí, y los cheques rechazados. Tu especialidad te dice a los cheques. ¿Eh? Los cheques, el tema claro. de Marcela eran los cheques. Sí, ¿no? El tema de todos. Tema no, de obviamente, todos, pero ella lo manejaba. Yo era como una militante de exacto, la exacto, exacto. Sí. A ver, Matilda Blanco. Sí. Matilda Blanco. Oh. La policía de la moda. Matilda también, qué sé yo, Matilda es un amor. No nos hicimos tan amigas, pero yo siempre la he consultado si necesito saber algo sobre lo que tiene que ver con lo que ella sabe y ella ha sido siempre muy generosa siempre conmigo. Siempre está, ¿viste? Siempre. Hemos compartido todos estos años, los años que hicimos este es el show uh-huh. y es muy buena compañera.
Puedo decir eso, si la tengo que definir con una palabra, es muy generosa. Oh, otro beso para Martina. Otro beso. ¡Qué lindo grupo humano! A besarse. A besarse. Un aplauso a la única que se ganó una carta de documento, que fue Matilda. Oh, ¿ya tiene carta de documento por este programa? No, no, por Carmen, ¿te acordás? Ah, por Carmen. Carmen. Sí. Para terminar, José María. No, ¿por qué? No, 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 sí. No me gusta. No, sí. No, no, la foto, la foto. ¿Quién es? Chaplin. ¿Qué necesidad? ¿Con qué necesidad? Dios mío. Y vos publicaste esa foto. Bueno, te arriesgas a esto. Pero él tiene una autoestima. Parece Sabina, ¿no? Ahí estabas haciendo una película. No, no. ¿Qué estabas? La barba te queda re linda. Estoy en Disney y hay un lugar donde venden todos sombreros. Y me probé un montón. ¿Y te compraste no alguno? No compré ni vos. Sacaste una foto. Saqué foto, ¿no? Y la publiqué en Instagram, nada más. A mí me gusta la foto. Bueno, José. José. Ay, qué momento este, José. ¿Cómo te lo digo a los ojos? No, 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 que me ponga yo. José, también, para mí, realmente, digo, voy a caer en la misma palabra, pero yo, el grupo que he compartido con todos estos años con Este Es el Show, en su momento, desde que arranqué, bueno, con el programa, obviamente ya venía medianamente formado y me sumé, han sido, y José, en lo personal, al igual que Paula, ha sido muy generoso. Por eso es una palabra que para mí me llena de amor y de orgullo. Me parece una palabra muy completa en todo sentido para una persona. Y en este caso, José también ha sido muy generoso conmigo en lo profesional, en lo personal. Algo muy cortito que voy a contar, tal vez no toda la gente lo sabe, pero cuando yo arranqué Este Es el Show, a los 10 días falleció mi papá. Entonces era un momento muy, muy sensible de mi vida, de mucha debilidad. Estaba, sensible, sí. No hay otra forma de definirlo. Uh-huh. Entonces, entrar a un trabajo nuevo, una productora nueva, con un equipo de gente que no a todos conocía, o que si los conocía era por pasillo, era muy difícil. Y realmente todos me han abierto su corazón y su generosidad para entender lo que yo estaba viviendo, porque realmente yo no podía estar a mi 100%. A mi 100%. ¿Entendés vos cuando entras a un programa, a un trabajo nuevo, sí. cómo querés estar? A tu 100%. Querés demostrar y dar todo. Yo te tenía porque me ha pasado lo mismo hace un año atrás. Exactamente lo mismo. Viejo y sé lo que se siente en ese momento. Y todos han sido, y José en lo personal, en lo particular, y también Paula en ese momento, muy amorosos conmigo. Entonces es algo que yo no lo voy a olvidar jamás. ¡Ay, no me despedimos! ¡Qué sorpresa! ¡Nos despedimos hoy! ¡Ya está, terminó el programa! No, y la vamos a despedir a mañana. ¡Mira, Chato Prado! Y además te voy a decir algo. Y además te voy a decir algo. La única nominación que tuve en 22 años de carrera, Martín Fierro, fue haciendo Este Es el Show. Yeah. ¡Y eso! Bravo. Si bien no te lo pude ganar, pero eso habla también de que me han dejado ser yo, me han dejado brillar y por eso me nominaron también. Qué grave. Muy bien. Señores, gracias. Mariana Bray pasó por Hay Que Ver. Bravo. Gracias, Mariana. Por favor. Gracias, te queremos. Quédate, que ahora desapareces por arte de magia. Ay, me encanta. Bueno, hace instantes estuvo en Confrontados. Así estuvo confrontado Ricardo García, se separó de Adriana Aguirre. Ay, lo confirmó. Sí. Para mí es una tristeza. Sí. Ya habían tenido una separación anterior, la habían superado, se los veía bien, en el verano estaban juntos. Sí. La verdad que una pena, lo confirmó. Mirá. A ver. Bueno, Ricardo, te decía, la verdad no sé por dónde arrancar. En estos días pasaron un montón de cosas, desde la separación hasta ahora un problema de salud. Ahora estás con Adriana, ¿qué podemos...? No, el tema fue así, o sea, hace 8 o 9 días tuvimos una crisis por una discusión que tuvimos en un shopping, pero no es como salió en internet, o sea, por un tema de alquileres, de propiedades y demás, no, nada que ver. No tiene mentira eso de que vos te patinaste una plata, no, que se dijo, que ella te dijo, bueno, para nada y todo eso. No, no es así. Discutimos, sí, tuvimos una discusión importante y se ve que, bueno, después le llegó la información a Leo Pecoraro, de acá del Canal 9, y le agregaron el tema ese, o sea, que para mí no tiene nada que ver con nada, o sea, nunca hablamos del tema de alquileres y nunca se dedica Adrián al tema de esas cosas. ¿El negocio está todo bien entre ellos? Sí, pero no es un tema de dinerario, digamos, para hablar en claro, ¿no es cierto? Yo nunca, aparte,
siempre estuve en negocios. ¿Ustedes económicamente están bien con sus negocios siempre? Sí, ¿no tienen ningún problema, digamos? Estamos bien, estamos bien. Sí, sí, por supuesto, No es que estamos en la gloria, ¿viste? Pero vivimos bien, ¿no es claro. cierto? Vivimos bien, o sea, no tenemos una situación que nos apriete claro. económicamente. ¿Y la discusión fue distinta a otras? Bueno, nosotros hace 23 años que estamos juntos y realmente han pasado tantas cosas que siempre se discute por H, por B o por Z. Y bueno, en esta oportunidad fue una discusión un poco más fuerte que las otras y entonces yo agarré un berrinche, Adriana también, y me fui a vivir a un departamento que me alquilé en Mataderos, en la calle de Juan Bautista Alberdi, Avenida Larrazábal, y ahí estoy viviendo. Salvo estos tres últimos días que Adriana está con un pinzamiento ciático, con un problema en la lumbar, con desplazamiento de la lumbar, entonces está con un dolor terrorífico, espantoso, o sea, está torcida. Y bueno, imagínate, me llamó a mí por teléfono hace tres días. Igual esa discusión que tuvieron fuerte fue distinta a las demás, me dijiste. ¿No se puso muy engorroso ese momento? ¿No fue un poco, digo, de gritos ahí, un poco distinta a otras discusiones que han tenido? ¿Te sentiste raro? Y fue un poco molesto, sí, pero ya está, ya pasó. Mirá, yo fui muy amigo de Leonardo Fabio y él me decía, no vivas con los ojos en la nuca. Cuando yo hablaba con él y me decía un montón de cosas, no vivas con los ojos en la nuca porque lo que pasó ya fue, ya pasó. ¿Ella no te dejó? No, ella me pidió que me fuera. Carmen siempre debutó con Adriana Aguirre, mi mujer fue siempre primera vedette. Le digo para la gente joven que por ahí no sabe, hay dos figuras del espectáculo que entraron, debutaron como primera vedette, Susana Jiménez, nada más y nada menos, y Adriana Aguirre. Y Moria rápidamente fue primera vedette, en muy poco tiempo. Después primera vedette, Zulma Fayad, Etel Rojo, bueno, todas las grandes del espectáculo. Y Carmen fue segunda de Adriana, sí, fue segunda en el teatro, no sé, el Tabariz, te puedo dar, ¿no? Es parte de la historia de la revista porteña esto. O sea, en el teatro Tabariz Adriana encabezaba con Alfredo Barbieri, con Don Pelele, con Adolfo Stray y Adriana Aguirre, eran las primeras figuras. Y Carmen venía allá abajo, era segunda. ¿Pero qué tiene de malo eso? No tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Obvio. Pero dijiste lo del bailando, digo, dijiste como que sentiste que la sacaron. No, bueno, qué sé yo. A mí me dio mucha bronca en ese momento porque la sacaron con Kenita Larraín, ¿viste? Pero bueno, ya está, ya pasó, ya está. Ya está, no hay que vivir con los ojos en la nuca, ya está. Qué feo lo que pasó en este estudio. Es muy feo lo que acaba de pasar en este estudio. Sí. Yo no voy a dar absolutamente ningún nombre, pero hubo tres o cuatro, me atrevería a decir cinco personas que gritaron: no le creo nada, no le creo nada a la separación. ¿Qué dice uno por allá? Y la verdad es que estaba haciendo un relato, lo que pasa es que se extendió un poco en el relato. Era medio y llegamos confuso. A cómo sí. empezó en la revista de Adriana Aguirre. Entonces, pelea en el shopping al cuadro de lumbar. Lo que más estoy hablando es que muchos de los que estamos acá no le creen esta separación. Voy a decirlo, me hago cargo, porque lo dije. Yo tampoco. No, lo dije porque estamos como muy... ¿Vos no le creés la separación? No, la verdad que no. Pero por una cuestión de que estamos como muy acostumbrados a que siempre generan este tipo de... no, vaivenes como estas cuestiones mediáticas. Son una pareja mediática súper querida, pero en más de una oportunidad nos tienen... No sé, creo yo. Le va a pasar como el pastorcito mentiroso. Claro. Ahí viene el lobo, y era mentira. Cual. Y una vez vino el lobo y no le dieron bola porque mentira. ¿Cuál? La imagen de hoy... No me quiero reír. La imagen de hoy de Adriana Aguirre... No te podés reír de la desgracia, no, se separaron. Bueno, la desgracia... No es una desgracia, me parece que es una cuestión pasajera. Si no, él no la estaría acompañando, si fuese una separación. Sí. Hoy era muy, muy fuerte la imagen de él llevándola hasta el lugar donde la atienden, de Furman, por este pinzamiento, todo. Pero cuando él relata todo lo que relata, es como que empieza hablando de eso y termina hablando de la historia de la revista. Yo, por ejemplo... Es medio inconexo. Sí. Bueno, tiene problemas para resumir. Yo me perdí en la espina, ahí, cuando tenía la lumbalgia, y retomé en Kenita Larraín. Y perdimos el eje realmente que era la supuesta separación, la pelea en la calle Beruti, cerca del shopping, la confitería que tienen, ella que lo trató de vago, sinvergüenza, ladrón. Esto viene a colación, y llegó el momento de comer una colación justamente. Sí. Ay, qué hambre. Viene a colación porque él está muy enojado porque dice
que la echaron muy pronto el Bailando, en el año 77. Pero, por eso, pero ¿qué tiene que ver eso con la discusión? Creo que el Bailando no lo conducía ni Tinelli, no, mirá. Tan viejo que está hablando con Tinelli. Creo que salía en blanco y negro cuando estaba hablando. Claro. Pero en serio, era. Y, por eso llegó a Kenita. Claro, Larraín. Y esa. Y, era el Bailando. Quedó eliminada en el teléfono con Kenita Larraín. Y lo que dice él, que ahí lo comparto también, es. A Kenita Larraín no la conocía nadie en Argentina, no. Como para que la gente chilena. Elija a Kenita Larraín. Modelo chileno. Bueno, había tenido un romance con Luis Miguel. No cualquiera se come a Luis Miguel. Perdón, no cualquiera se agarra. No cualquiera se agarra a Luis Miguel. Supo tener un romance con Luis Miguel Kenita Larraín. Igual, entre otros famosos. Igualmente, chicos, si se peleó hace 8 o 9 días porque discutieron en shopping, él tan rápido se alquiló un departamento y a ella ya le doy la cintura y él la va a cuidar. Sí, bueno, sí, también. No, sí, pero no, bueno, 50 años juntos. Bueno, vamos a cambiar de tema de Ricardo García. Pasamos a uno de los mejores actores de nuestro país. A otro de los mejores actores. De Ricardo García pasamos a otro de los mejores actores. A otro, es verdad. Por favor. Él está protagonizando Un Judío Común y Corriente, que dicen que es muy buena la obra. Sí, buenísimo. Acá el Chacarian. Sí, el Chacarian, que es un unipersonal, ¿no? Sí, un unipersonal. Por eso no te peleas con el elenco, es genial. Eso. Sí, genial. Ay, pero vos porque sos un solitario. No, se peleó nadie. Le damos la bienvenida a Gerardo Romano. ¿Dónde está? ¿Se fue? No, no, yo dije, se nos fue el invitado. Me daba miedo que se haya tirado pegado allá atrás. Me apolicé un poco, me torré. Sí, ¿qué no te apasionaba el tema de la separación de Ricardo García? Estaba siguiéndolo, pero te perdiste en un momento. Estaba rezando y se... ¿Cómo anda? Pobre Ricardo. Pobre Ricardo. A lo mejor la separación, ¿por qué? A lo mejor le hace bien separarse. ¿Vos cuántas separaciones tenés? Uf. Bueno. No, pero no te hacen bien la separación. Sí, pero conocés gente nueva, está bueno. Eso sí es bueno. Hay que soltar. Pero Ricardo conocer se separó y la fue a cuidar a los 9 días por la lumbalgia. Eso. Sí, poco creíble. Podés conocer gente nueva y no separarte. Esa es la mejor. Pero si conocés gente nueva te terminás separando. Porque tu mujer no va a querer. Bueno, depende. Depende de cómo disimula. Tampoco vamos a la apología de los cuernos. Claro. Bueno, ¿cómo estás? Bien, la verdad que estoy en mi mejor momento. Uy, lo que habrá sido el peor. Sí. ¿Cómo se ríen? ¿Qué hijas de puta que son? No, che, qué bárbaro, Mariana Bray. ¿Viste? No, ¿qué? Tenemos un ping-pong para vos, agarrate, ¿eh? Ah, ¿qué te pareció bárbaro el ping-pong, ella? No, la carrera. La trayectoria, las vinculaciones. ¿Viste? No, tiene. Las vinculaciones afectivas. Vos tenés lo tuyo también. Todos tenemos lo nuestro. Sí. Por suerte. Imagínate tener que usarlo del otro. Bueno, contame, el marginal, un golazo. ¿Me podés hacer? ¿Te puedo pedir un favor? ¿Qué, mi amor? ¿Me haces un cachito de Tarzán? El grito ese que hace. Pero es de Tarzán. No, no. Es de él, no es de Tarzán. No, no, Gerardo. Esta pavada que le dice. Dale, por favor. Me está gastando. No, no. No, no. Claro, pero es de Tarzán, de verdad. ¿Le gustó o no le gustó? ¿Le gustó o no le gustó? Y te termino con esto. No te cuesta nada. Es mágico. Es mágico. Te pasa el pajarito la mesa. Es mágico. ¿Qué pasa? ¿Le gustó? Ojo con esta boludez. Y el auto dos veces, pajarito. Y el pajarito no es fácil. No, el pajarito no, pajarito no hay manera de coordinarlo. Lo voy a hacer no, eso. No, no, no. No hay manera, Gerardo. Mira. Viste. Y las manos no se mancitan. No. Pero es raro, porque he visto los tipos bien parecidos, como es el caso no, de él. No. ¿A quién? No son graciosos. No. ¿Vos viste? Ligó todo. Ligó todo. ¡Sopa! ¡Sopa! No tengo mucha boludez, es una cosa maravillosa. Yo conduje 3 años, siempre por una cuestión de cámara lo tengo del mismo lado a él. Sí, y 13, perdí ¿no? audiencia de la... ¡Audiencia de audición! ¡Punto de rating perdí! ¡Perdí, amigo! Si lo bajó el rating, el que estaba bajó el rating. Claro. ¡Atentivo! Éramos de... ¿Vos viste lo que conducí con obstáculos? Es impresionante. Un actor de trayectoria. Sí. Eso es muy ambiguo, es muy ambiguo. No, sí. Claro, puede ser una trayectoria. De mierda, trayectoria delictiva. No, es amplio. Bueno, ambiguo. Yo me estaba acordando el otro día, lo de la marca del deseo. Sí. Que justamente se emitió por este canal porque tuviste una censura en Telefe. Sí, sí, sí. No fue la única. ¿Tuviste varias censuras? Tuve otra. No, por decir, sí, varias, sí. Tuve otra en zona de riesgo. ¿Por los besos con Rani, no? No, por aspirar clorhidrato de cocaína. Ah.
por mostrar, digamos, se veía... Claro, en un, después un delito... Apología. Apología, claro. ¿Qué año? ¿92? 92, 93. Entonces yo escribí una editorial en Clarín, como abogado, en la cual explicaba que para que hubiera apología se requería dolo, o sea, intención de mostrar claro. a otro que estaba bien... aspirar claro. clorhidrato, pero entonces yo escribí una apología, un artículo en el cual decía que si alguien esnifaba en la calle escondido en un zaguán y lo detenían, no tenía intención de... Claro. No es que mostraba, lo mostraba como bueno, sino que lo ¿quién va a mostrar eso como bueno? Nada, nada. Bueno, pero entonces como que si vos mañana haces una escena donde matás a alguien, también sería apología del asesinato. Claro, no podemos mostrar nada. Sí. No podemos mostrar nada con esa línea de pensamiento. Y está, bueno, ya con la cuestión de género se ha cambiado mucho todo eso, ¿no? El otro día, por ejemplo, hace unos cuantos días ya, una actriz que no voy a mencionar metió en las redes sociales una frase que yo había dicho en El Lobo. El Lobo es una miniserie que hizo Adrián Suárez. Sí, con Gonzalo Heredia. Super elenco. Sí. En el cual yo hacía el padre de Gonzalo Heredia, la sazón, y era muy violento, un delincuente, un tipo de la peor calaña. Entonces, no me acuerdo qué le tenía que decir en la escena a la actriz cuando entraba, que era la mucama de la casa, pero yo la amenazaba con un cuchillo y le decía, dame tal cosa, no sé, decime dónde está. Entonces le dije... Decímelo porque te corto el clítoris con un tramontina. Yo sé que es fuerte el tramontina. Pero me lo mandó en las redes sociales 15 años después o 10 años después. Pero estabas y se actuando. ¿No? Claro, pero sí, pero lo que pasa es que cuando uno actúa en televisión, repentiza o agregás o metés morcilla. Entonces yo te digo, qué linda que sos, qué linda que sos, qué boluda que sos. Bueno, puede ser tomado como parte del juego actoral, de que sea pero parte no de una improvisación. ¿Cuál es el problema si salió al aire? Queda dentro de una ficción. Una ficción. Bueno, pero bueno, viste que hay como una... ¿Pero de qué te acusaba? De violencia de género. De maltrato, supongo, no sé. De la mujer. O violencia de género. Pero es un guión. Porque no estaba en el guión. Bueno, pero ahora si Norma Leandro, Héctor Alterio, después de hacer la historia oficial, que le tenga su juicio. Hay gente que se queja por el marginal porque dicen que no hay que mostrar ese tipo de cosas en televisión. Por ejemplo, el periodista Mariano Obarrio. En vez de reconocer que justamente lo mejor que tiene es que lo muestran y que se habla de esos temas y cómo se lo hace. Hay gente que le molesta cualquier cosa que se muestre en la ficción, ¿no? Sí, sí, leí lo de Mariano Barrio, la verdad que no me extraña. Sí, es buena la serie. Es buena. Yo te digo la verdad, la 1 la vi, la 2 estoy esperando a acumular los capítulos, pero no me aguanto una vez por semana, quiero verlo todo junto. Soy ansioso. Soy ansioso. Soy ansioso. Pero la 1 es brillante. Los pibes es muy de ahora verlo así, porque muchos me dicen por la calle, la vi anoche de como... La ven en un día, esperan toda la maratona. De rating en Canal 7 le está yendo espectacular. Recién José decía la cantidad de cosas que hiciste y muchas en este canal. Vamos a recordarlo. Este es Gerardo Romano. Mirá. Salía aterrante. Muy bien. ¡Qué cantidad de cosas! Y faltan. ¡Qué impudor estar viéndome a mí acá! ¿Qué? No sé yo, me siento raro. Es un mismo, está ¿No bien. Te ves vos, no lo Gerardo, decir. Cuando haces un trabajo? ¿Después te ves? ¿Te gusta verte? No, hace mucho que no. Pero no. Porque ya es aburrido verte. No ¿Y al cine no te vas a ver, por ejemplo, cuando hiciste la cordillera? Al cine o no voy al cine. ¿No? ¿Pero la película no la viste? ¿Cuál película? Las películas que haces. Me casé con un boludo, no la vi y la cordillera la vi el día del estreno nomás. Ah. Pero no. ¿Pero no te da curiosidad nada? No, vi tanto cine que dejé de verlo. Al estreno de Me casé con un boludo, ¿no fuiste? Yo fui, ¿no fuiste porque fue Macri o de pedo no fuiste? No, ¿qué le va a importar a Macri que yo vaya? No, a vos te importa que vos vaya. No fui por esto de desinterés. Pero no fue por eso. Porque estaba Otavis con Cipolitakis, no fue. Todo Cipolitakis. Te perdiste eso, Gerardo. Claro. Pero sé que fue Mauricio con... con Suárez. Sí, claro. Con la esposa. Sí. Pero no te hubiese incomodado tenerlo al lado. ¿Al lado? No. El presidente está ahí conmigo. Soy una persona racional, afectuosa. Pero no le hubiese quitado el saludo, nada de eso. Bueno, nunca se lo otorgué porque... Una vez estuve en la casa.
¿Sí? Sí. ¿Hace cuánto? ¿En la casa de gobierno o en la casa? No, en la casa de él. Ah, mira. Ah, mira. ¿Por qué asunto, Gerardo? ¿Para qué? Ah, ¿en qué contexto? Vos, no sé, era de madrugada. ¿Perdón? ¿Cómo? Ah, como que venían de bailar. No, sí. ¿Venían de Pachá? No, 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 era en Manantiales, en Punta del Este. Ah, en Punta del Este. Hace mucho. Hace mucho, era sí. Era jefe de gobierno, hará, presidente de Boca. Hará veintipico de años. No, antes. Era, no, antes, no era ni presidente de Boca ni jefe de gobierno. ¿Estabas medio borracho? ¿Por qué? Eso no me acuerdo, porque y para cuando me emborracho... en la casa de Macri, no, ¿qué sé yo? Bueno, no. ¿Viste cuando decís vos, no, también pero, en la casa de Macri? No, pero la invitación no era de Mauricio, era de Franco. El papá. Y, la claro, casa de papá. Franco estaba de novio o en pareja con una chica que se llama... ¿Evangelina? Evangelina. Bomparola. 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 Sí. Y Evangelina Bomparola era íntima amiga de la chica que estaba de novia conmigo. Ah, por eso. ¿Y qué impresión? Estaba borracho, había una relación. ¿Y qué impresión? ¿Cómo? Gerardo, ¿qué impresión te dio Mauricio? Hubo una cosa que me llamó la atención, porque entramos por la playa, como si no fuera por la entrada, entramos por, dando la vuelta por la playa, por el jardín, digamos. Ajá. Sí. O sea, cuando entramos a la fiesta estaba en su esplendor. Y tiene, había como un balcón muy grande y en el balcón estaba así apoyado Mauricio. ¿Solo? Mirando todo, sí, estaba solo en el balcón. En un balcón de entrepiso interno. Con un... bigotes en ese momento. Y con Menditei seguramente. Me parece que ya no. Mirá, estuvo o sea que el padre disfrutaba de la fiesta, pero él no. Él era un observador. No, no sé si él no estaría disfrutando, capaz que disfrutaba mirando. Mirá, pero estuviste en una fiesta con Macri. No, sí, no precisamente. Sí, yo creo que el gran puede ser ese. Y a saludarlo. Suena raro igual, ¿no? Estuvimos en una fiesta con Macri, suena raro. Sí, nos enfiestamos. Sí. Nos enfiestamos. Sí, eso es raro. Nos enfiestamos una polémica. Claro. Sí, sí, Gerardo, te tengo que preguntar. Me gustaría preguntarte tu opinión con el tema de que vos sos un militante K, o por lo menos se te vincula mucho. No, militante, pero sos un defensor de soy un militante. ¿Eh? Sí. Soy un militante. Un militante. K no. No estoy adherido ni afiliado. Suscribo ideas que coinciden plenamente con las políticas que se implementaron en estos años, uh-huh. En su mayoría. Hay cosas que no hubiera hecho. ¿Por ejemplo? Mirá lo que me preguntás. ¿Y estoy para eso? No hubiera hecho sueños compartidos, por ejemplo. Ajá. No le hubiera dado a una asociación de derechos humanos como es Madres la tarea de construir viviendas y de repartirlas. ¿Eso viendo lo que pasó o en el momento también? No, en cualquier circunstancia de la vida daría trabajo específico a personas entendidas en el métier, uh-huh. Si tuviera un puesto de directivo y demás. Y bueno, mi pregunta ya apuntaba... Pero lo que me importa son las políticas, ¿no? Sí. Más que los hechos anecdóticos, las políticas y los movimientos, lo macro, uh-huh. ¿A dónde nos lleva el país? Bueno, pero también el país nos lleva, depende también cómo lo vas manejando. Yo te quiero preguntar por el tema de los famosos cuadernos que han salido, qué opinión te merece, si les crees a los cuadernos, no les crees a los cuadernos, si es toda una operación, si es una persecución política. No puedo saberlo y dar una definición categórica sin tener acceso al expediente y demás, pero lo que sí tengo que evaluar es que hay muchas denuncias intrascendentes que después terminaron en nada, como por ejemplo, me cansé de escuchar a una señora que se llamaba Miriam Quiroga, que trabajaba en Casa de Gobierno y que aseguraba que tenía su despacho enfrente de la de Kirchner, del presidente, en la Casa Rosada, y que había visto movimientos y cosas y bolsos y demás. Y como yo trabajé en la Casa Rosada mucho tiempo y conozco perfectamente, he estado sentado en el despacho de... El John de Rivadavia. No está ahí. De Macri, ¿qué hacías ahí, Gerardo? Era policía, era custodio presidencial. Ah, en la época que vos fuiste policía, ¿trabajaste ahí? Claro, fui custodio 6 meses de Arturo Illia y 6 meses de Onganía. Ah, entonces conoces que la oficina... Entonces conozco que enfrente del despacho del presidente, para un lado da Paseo Colón, que son las ventanas, sí. Para el otro lado hay una puerta que no la usa nunca el presidente porque la gente tiene que entrar por otra puerta donde están las secretarias y de ahí... Las secretarias te harán pasar o no al despacho del presidente. Directamente no hay ningún despacho enfrente del despacho del presidente. Así que, bueno, y finalmente en una
en el juicio que se le hizo a esta denuncia que había hecho esta señora Quiroga, se comprobó que había mentido y que no era así. Y de la misma manera te puedo comentar el caso del triple crimen en que se le adjudicaba a Aníbal Fernández la autoría de, intelectual o material del crimen, y también por la justicia federal. ¿Y esto vos decís que Centeno va por ese camino? Bueno, no sé si va, no lo puedo decir porque eso sería clarividencia, pero lo que sí puedo decir como abogado es que la fotocopia no va. Porque en la fotocopia no podés establecer la datación. Claro. La datación lo da la tinta. Por eso los escribanos, cuando firmás una escritura, te dicen no, espera un poquitito y te dan la de él. Sí, abierta, es porque contiene tinta. Como cuando íbamos al colegio, que éramos chicos, yo era chico, y entonces escribía con se mojaba en la tinta, porque con la virome no podés establecer la datación. Y es más, tuve un caso de una estafa en que a alguien le habían llenado un papel que había firmado en blanco. Entonces había que establecer la diferencia de la antigüedad de la firma que había sido con lo que se había escrito. En realidad, Gerardo, si vos le prestás tanta atención a la justicia que decís, bueno, pasó esto con Aníbal Fernández, la justicia dijo que no. ¿Qué opinás de que la justicia ahora dijo que Vudú es culpable? Supongo que habrán, quiero pensar que habrán encontrado que eso era lo justo, que juzgaron como jueces y establecieron que sí, que se había cometido un ilícito, y por eso yo no puedo desacreditar, lo conozca Vudú, yo no creo que sea un delincuente, creo que es una buena persona. Y o sea que te sorprende este fallo. Para vos no es culpable. No, ya te digo, no tengo acceso a ese expediente, al de Chicone, no tengo... Puede decir que es una buena y persona. Yo la verdad que como abogado es como si te dijera opinara sobre la salud de alguien siendo médico y no lo viera. ¿Viste? Pero te pregunto más como nada, como ciudadano, como una persona de a pie. Bueno, pero no soy una persona de a pie, soy un abogado, tengo que hablar con responsabilidad en función de lo que he estudiado y aprendido a respetar. Y no nos queda en una sociedad, por más imperfecta que sea, como es la nuestra, especialmente otra alternativa que la justicia, que el diálogo en el plano de lo político y que la justicia en el plano de lo justiciable, ¿no? Gerardo, quería preguntarle mañana por el tema de la voz. ¿Preguntarle, me dijiste? Preguntarle le digo a él, quería preguntar. Y que se enojó. Bueno, parece que está todo dado para que mañana no se apruebe La ley del aborto. La ley del aborto en el Senado. Sí. ¿Qué te parece que va a pasar? ¿Cuáles van a ser las consecuencias de eso? Espero que no haya ninguna otra consecuencia los que piensan que deben atrasar el reloj de la historia, que lo hagan, pero realmente lo único que van a lograr es que se mueran unos cuantos miles de mujeres jóvenes y pobres más. Irlanda, que es un país ultracatólico que ha tenido guerras milenarias por razones de religiosidad, votó por el 64%, no una ley en el Senado o en el Parlamento, un referéndum, que es una ley específica, por sí o por no, que se vota. Y de ese 64%, el 83% era gente de 18 a 30 años. O sea que el mañana es así. Matilda, no, tenía que ver con esto. ¿Y Maxi? Sí, yo te quería preguntar, Gerardo, hoy los actores, y es común que se diga que hay un gran problema con la ficción, con la cantidad de ficción y cantidad de trabajo. Y cuando uno habla de, bueno, ¿qué rol tiene que tener el Estado respecto a la ficción? No tanto en el mundo del cine, porque el Inca tiene sus mecanismos, pero sí en lo que fueron las ficciones que estaban dadas del Ministerio de Planificación, que han sido criticadas, pero también han tenido muchas de ellas una importancia para toda la industria audiovisual. ¿Qué pensás en general de eso y en particular del caso de Andrea del Boca? ¿Del rol del Estado con respecto a la cultura? Sí, sobre todo hacer ficción, si tienen que hacerla, y después qué opinás de la cultura. Bueno, la cultura, es cultura. Sí, sí, por supuesto. Y netamente. Y pienso que es fundamental porque hace a nuestra identidad el cine y la ficción televisiva. El marginal se ve en Netflix, son 190 países. Yo me veo, el otro día estaba en la madrugada viéndome en
en casa leyendo, que yo, y me entró un WhatsApp de Julieta Ortega diciéndome: mirate actuar en francés, estaba viendo en la Polinesia. ¡Qué genial! El Marginal, sí. Y yo hablaba, y me miraba la boca, era perfecto, era parecido un actor francés. ¿Y qué pienso de lo de Andrea del Boca? No. Está procesada. Hablo por mí, sí, yo no espero nada de mi compromiso con respecto a las ideas en el plano de la ética y de la militancia. No espero nada, y cualquier negocio, por más clarito que fuera, me parece que embadurna, que ensucia, que no. Confunde, que te den dinero confunde para hacer algo. Sí, además, viste, un gobierno nacional y popular en un país en crisis económica, de deuda de hace añares, ir a tomar un crédito graciable, que es como un regalo, ¿me entendés? Pues si vos me prestás plata al 2% anual en pesos, me estás regalando la plata, ¿no? Entonces esos créditos de fomento son muy graciables. ¿No lo hubieras aceptado vos? No me lo hubieran ofrecido, supongo, porque, viste, la gente ya sabe quién acepta y quién no acepta, ¿no? Es como la merca, si no tomás no te ofrecen. Bueno, no, estamos pasando por todos lados, ¿eh? A Gerardo Romano ya preguntaba. Sí. Matías, dale, pregunta a Matías. No, te quería preguntar por el tema, bueno, de... No me digas de la ropa. No. Está divino, che. No. A Matías esto no le gusta, pero ya te digo. Y el marrón te dije la vez pasada que no, para la tele. El marrón. Entendí el batón. No, el color marrón. Pero está bueno, insiste. Para la tele. ¿Por qué marrón no? Y porque no le suma. Yo le dije que él tenía una muy buena... Sí, el verde sí. Y vale. El bordó también. El azul, el verde, el bordó. El bordó más el o menos. Negro. El negro también. Polémico, espera. Bombacha de campo. Bombacha de campo. No, se nota que le importa un carajo. Mirá, no combinó nada. Mirá las medias, las zapatillas. No combinó nada. No combinaste nada. Te quiero preguntar por Juan D'Artés y Calu Rivero en Dulce Amor. ¿Qué me querés preguntar? Y bueno, todo lo que pasó, el tema que tuvieron, lamentable. ¿No? Acerca de Juan D'Artés. ¿Qué te parece lamentable? Lo que dijo Calu acerca de ¿qué Juan dijo D'Artés, Calu? La historia, bueno, lo que le estaba pasando a ella. Dijo una frase... No dijo acoso. Te voy a decir la frase que dijo, aconsejada por su abogado, porque ella misma dijo, excesos inapropiados. Sí. Bien. Pero eso es medio parecido a lo de Bertuccelli y Darín. Destrato. Sí. ¿Qué es destrato? Sí. Esto que dijo esta actriz del clítoris, ¿es destrato? Yo prefiero que me acusen con nombre y apellido, no con cosas difusas. Pero vos estabas... ¿Pero fuiste testigo? ¿Cómo? ¿Fuiste testigo? No. Porque en ese nadie fue testigo. Juntos... Nadie fue testigo. Los que fueron testigos fueron los técnicos que estaban en el lugar, porque todos acá hemos hecho televisión y hacemos televisión, aunque por ahí algunos no ficción, pero es como esto. Uh-huh. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... ¿Pero se hablaba del tema? No, vos no te cuento. Vos te cuento doble. Pero no le crees, bueno, a Calu. Está todo iluminado, está todo... Si yo toco algo que no tengo que tocar, lo único que no pueden ver que yo haga es si le meto la lengua cuando nos estamos besando o no. Pero el tema de la lengua, que tiene su tradición bíblica maldita... depende cómo lo mires, cómo te haya pegado la tradición judío-cristiana en contra de lo sexual. ¿Te pasó que alguna actriz te diga, che, me metiste la lengua, ubicate? No, porque yo no me tiro cuando no hay pileta. Y tengo suficiente orgullo y amor propio y no quiero rebotar y soy muy tímido. Pero y el beso respetuoso. Se habla. ¿Eh? El beso se habla, se ensaya. Ni se habla, ni se habla. En la vida no siempre te dicen, ¿te puedo dar un beso? Bueno, te vas acercando, vida... te vas mirando, ves en la mirada si hay onda. Bueno, no hay onda. André contaba que en el ensayo se van en la frente, en los ensayos, y cuando venía la escena grabada, ahí Grisela, se besaban. Mirá los cachetazos. Igual la vida es la vida. Sí, y mirá los cachetazos. Sí, lo hablamos. Le hacía volar la jeta a Luisa. Y viceversa. Y Luisa feliz. Grisela Siciliana. No, y todos enamoradísimos de él, que era un... Perdón, pero Grisela Siciliana en el programa de Andy el sábado dijo que los besos en ficción son con lengua. No, a veces ¿sí? No. No, Grisela, bueno, sí, perdón, en Infama nos había dicho que ella aprovechaba, si le gustaba un poco el actor, bueno, había así. Lengua, disfrutaba y si no, no, pero que daba... Era como a Piacere. Porque si vos estás haciendo una escena en donde hay una cierta pasión y sentís eso... Lo haces. Si tenés que inhibirte y retraerte porque estás pensando que no sé qué, estás enturbiando y jodiendo la actuación. Estás cagando la escena. Entonces, cuando vos empezás a estudiar teatro, lo primero, y yo empecé a estudiar teatro hace 40 años, lo primero es que no hay buenos ni malos
Y no hay nada malo en lo sexual. Claro, nada claro, malo. Claro. No, lo bueno, único malo es forzar al otro a algo que no quiera. Pero eso es como en la vida. Es todo como en la vida. Ahora, ya la seguimos, una cosa, la denuncia... Queda pendiente para sí, después. De la denuncia de Calu, ¿es equiparable a la de Bertuccelli para vos? Ya me la contestaste, espera. Espera, vamos a San Juan un ratito. Está, está auspiciada. ¿Sabías que hay un lugar donde la cultura, la naturaleza y los sabores se encuentran? Venite este invierno a San Juan y viví experiencias únicas. San Juan brilla para vos, San Juan brilla para todos. Mirá. Un cálido sol de invierno te invita a conectarte con la naturaleza, con los sabores. Una tierra de aventura, de cultura, de mágicos momentos. San Juan celebra los vínculos. Venite a San Juan. La pregunta. La denuncia de Calu Rivero por el tema de D'Artés, ¿es equivalente a la de Bertuccelli con Darien? Es equivalente en cuanto al problema este de no hacer la denuncia judicial, hacerla mediática... y no ser claro en la imputación. Ajá. Él me pegó un cachetazo y me lastimó la retina. Pura, concreto. Ahí hay una lesión leve, es justiciable, puedo hacerle la denuncia penal, bla, 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 bla. Ahora sí, digo... No, pero, no, estuvo muy mal Listorti conmigo. ¿Y qué estoy diciendo? Sí, sí, me destrató. Pero Calu fue más clara que sí. Excesos inapropiados. Sí, sí, sí. No es, que dijo, no es me hacía cosas, yo le pedía que no y seguía. Pero no dijo que hacía cosas. Fíjate lo que está diciendo. No, pero, ¿qué le hacía? Le metía la lengua. No, no dijo que le metió la lengua. Dijo, me hacía cosas. Excesos inapropiados. Se lo aclaró el... Que no es lo mismo. Vos decís que no es claro. Que no se termina. ¿Y cómo me defiendo de algo que no sé que me estás imputando? Ok, claro. Sí, claro. No, Gerardo, te quería preguntar, vos en tu adolescencia sufriste un episodio de acoso, ¿no? Sí, me acuerdo. ¿Cómo lo superaste? No sé si lo superé. ¿No fue lo superaste? Un momento doloroso, espantoso, y me acuerdo haber llegado a esa situación callejera, ser un chico de 13 años, en mi riado, llegar a mi casa, que mi madre me abriera la puerta y ponerme a llorar, y mi madre preguntarme qué pasa, y no poder contarle. Terrible. De la angustia o de algo que me daba vergüenza, porque parece que las personas acosadas padecen este síndrome de que sienten que tienen como una culpa, sí, en la situación, ¿no? Como si hubiese provocado. Como si hubiese provocado, claro. Y realmente no había, aunque estuviera Freud en el colectivo, no hubiera podido encontrar nada, porque yo venía en un trolebús en aquella época, enorme, y venía, era el único pasajero, y estaba casi por el fondo, con la valijita así sentado, y entró un señor, y y se sentó al lado. Realmente sí, le mandamos la rutina, y cuando le puso a nuestro productor enmascarado, el productor que venías, nos dijo que por favor te mandemos un saludo enorme, que te admira. ¿Quién te dijo? Marcelo. Tinelli. No me conoce. Pero Tinelli. Bueno, te admira de tu actor, trabajo. Como yo tampoco actor. Te conocía, sí, digo, sí. Trabajo. Es más, no quiere que pongamos audio, pero te lo voy a escuchar. Pero dice que te admira mucho, que sabe que de vez en cuando vos le pegás un palito, que está todo bien, pero dice que te admira mucho el trabajo y quería que te lo digamos. Quería, sí, que te lo digamos, así que... No sé, escucha, recién lo vi al Chato Prado. Ahí está Chato. ¿Cómo andamos? Bien. Sí, yo sé. Cosa que no pasa él nunca. Es el productor de este programa. Es el productor, claro, de este programa, sí. Ajá. Sí, sí. Bueno, cosa que no pasa, nunca nos, sí, dice, mándenle un beso, sí, a alguien. Y a propósito de todo esto de Calu Rivero y Bertuccelli y el género, estaban. Relacioné estos episodios. Yo creo que vos trabajabas también, ¿no? Sí. Hacías muy bien ese. Esa ficción, que yo no sé si era ficción. Para nosotros era ficción, las cámaras subidas, yo lo tomaba como una ficción. Yo pero estaba la actuando. Actriz sabía. Algunas sí, algunas no. Algunas, no, te juro. No, a mí me hicieron tres cámaras ocultas. Dos no sabía y en la última. Bueno, pero sí. Vos ¿sabes no lo que nos pasaba? Porque vos cualquiera puede hacerte una cámara ocultada. No, de verdad, de verdad, porque éramos tres. ¿Sabes lo que pasaba? ¿Sabes lo que nos pasaba a veces? Que a lo mejor el representante, por cagazo que se enoje, le decía. Y actuaban. A veces actuaban muy mal y ni salían al aire. Sí, sí, sí. A veces pasaba. Sí, no tengo nada personal contra Tinelli, no lo conozco. Estuve dos o tres veces a punto de conocerlo y de trabajar con él. Una vez fue cuando lo invitaron al boxeador, al actor Mickey Rourke. Ah, sí, en Primo de la Noche. Y vos, o supongo alguien en tu lugar, me ofrecía $15,000 y yo pedía 25, como si fuera Oscar de la Hoya. Me salvé porque... Era 1-1, sí. Sí, pero era no, 15, pero, pesos, pero Rourke es otra categoría. Ah. Es medio pesado. No, en boxeo. En boxeo, boxeo. Sí, es ¿y alto. ¿Y como actor? ¿Es otra categoría como actor? Bueno, tuvo diferentes etapas, viste que tuvo una etapa de mucho reviente. Sí. En el cual le quedó en la cara el reviente. Sí, una vez lo vi personalmente. Cambió la cara, ¿no? Sí, ¿y al bailando te animarías o no?
No puedo, sí, me ofrecieron también bastante. ¿Alguna salsa en trigo? Pero no puedo, tengo una pierna terminada por el rugby y si no, encantado porque hice mucho baile. No hace falta bailar bien, más o menos. Burlando estaba con un. Gerardo, gracias por haber estado. Nos levantan. Tiene que ir a Chacarera a ver un judío común y corriente. Gracias. No, el 7 de septiembre tienen que ir a verme al Labardén de Rosario con un judío común y corriente. Muy bien. Perfecto, Rosario. Gracias, Gerardo. Gracias. Muchas gracias. Se queda con 39. Nos vemos mañana 7:15. Los queremos. Chao, hasta mañana.